¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad. Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua. Además, también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje. Y si necesitas un seguro, tenemos seguros de auto, moto, ciclomotor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios. Con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corriduría de Seguros Rodríguez y Alconchel. Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios. Estamos en la Avenida Andalucía, local 24A, edificio Castillejos. Teléfonos 956-6275-71, 660-840555 y 675-930933. Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza. Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias. Hola a todos, saludos, buenas noches y bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias de hoy lunes. Estamos a 18 de enero de este 2016. Comenzamos, como siempre, antes de entrar de lleno en nuestro Tarifa Noticias de hoy, a ofrecerles en titulares algunas de las noticias que conforman este noticiero de hoy. Dentro de titulares. Santa Catalina llama la atención de Melaria, asociación que propone un nuevo concurso de ideas para el uso futuro del castillo y su cerro. El colectivo ha planteado también la necesidad de ejecutar obras de mantenimiento y reparación en toda la zona después de 10 años de precinto judicial. Festejos plantea como novedad que los empresarios animen a las agrupaciones para cantar en calles y plazas con bares y restaurantes. Las muestras oficiales se concentrarán así en una sola jornada y con un orden preestablecido por sorteo. La población de hasta 35 años podrá participar en una votación para la configuración del calendario de actividades de la Delegación de Juventud. Desde la Concejalía existe el compromiso público de seleccionar hasta 5 proyectos a desarrollar a lo largo de todo el 2016. Y comenzamos. Melaria pide un plan especial para Santa Catalina y la convocatoria de un nuevo concurso de ideas para el monumento. Abrimos así hoy los servicios informativos, Tarifa Noticias, porque el colectivo en defensa del patrimonio histórico de la ciudad se ha pronunciado de esta forma después de mantener un encuentro con el gobierno local que ha resultado crucial en este sentido y determinante para el futuro de este legado. La Asociación en Defensa del Patrimonio Cultural entiende que tanto el antiguo castillo como el cerro, donde se localizan otros bienes de interés cultural, han sufrido daños durante estos últimos 10 años de precinto judicial. Precintado judicialmente durante 10 largos años, el castillo de Santa Catalina acusa el deterioro del tiempo. Ha vuelto a merecer así la atención de Melaria. El colectivo en defensa del patrimonio cultural ha enviado un escrito a los medios de comunicación explicando que mantuvieron un encuentro reciente con el gobierno. Sobre la mesa se ha planteado la urgencia de intervenir no solo sobre el monumento, sobre el castillete en sí mismo, también sobre el cerro y los bienes de interés cultural que alberga esta superficie. Obras de rehabilitación y mantenimiento que pasarían incluso, según Melaria, por eliminar construcciones y recuperar el antiguo sendero hacia el castillo, entre otras actuaciones. Pero hay más, porque Melaria se muestra claramente partidaria de anular la adjudicación anterior para la explotación del cerro y convocar un nuevo concurso de ideas para el futuro uso del castillo de Santa Catalina y su entorno. El colectivo cree que sería positivo redactar un plan especial para este lugar donde se primen la protección y su puesta en valor y uso públicos. Y atención porque continúan las novedades organizativas en el Carnaval de Tarifa de esta edición. Fiestas quiere dar participación a los empresarios y mimar de paso a las agrupaciones. Se abre así el proceso de registro de ideas por parte de los establecimientos que quieran acoger en sus calles aledañas las actuaciones de las agrupaciones.
Desde concursos hasta almuerzos organizados, todas las propuestas serán útiles para fomentar el carnaval en la calle. A cambio, el ayuntamiento les cederá la infraestructura necesaria. Otras de las novedades está en concentrar las muestras oficiales en un solo día y lugar, con turnos preestablecidos y anunciados también previamente. Lo contamos todo en la siguiente información. Cantar por calles y plazas deja de ser un acto oficial para convertirse en una actividad ligada a la promoción de las agrupaciones y también a los empresarios de Tarifa. Fiestas espera ya a que los empresarios de cafeterías, bares y restaurantes presenten su solicitud formal para que las agrupaciones actúen en la vía pública, en las cercanas a estos establecimientos. Junto a la solicitud, deberán hacer una propuesta para fomentar el carnaval y a las agrupaciones, desde concurso entre ellas hasta la entrega de obsequios o la organización de un almuerzo, por ejemplo. Es la manera de premiar a quienes son parte crucial del carnaval tarifeño, las chirigotas y comparsas. A cambio, el ayuntamiento se compromete a facilitar toda la infraestructura necesaria para estas actuaciones. Estas solicitudes formales con las actividades propuestas deberán entregarse en el registro municipal. Tras ello, se procederá a la valoración técnica. Las muestras tradicionales en Plaza Céntrica se concentrarán en una sola jornada. Serán el día 27 de febrero, el sábado, entre la 1 de la tarde y las 5 de la tarde, y dispondrán de 30 minutos cada agrupación. La Plaza del Ángel es el emplazamiento escogido por la delegación para esta actividad. Educación sigue promocionando el patrimonio cultural entre los escolares. Se entiende así el programa de visitas programadas entre la delegación y los centros educativos. En la jornada de hoy han sido los pequeños de infantil del IES Virgen del Sol los que han podido ser guiados por el interior del Castillo de Guzmán. La curiosidad podía leerse en los rostros de estos niños y niñas, de los que no deja de sorprender el interés que manifiestan por la historia. Eso sí, la interpretación es un añadido sobre el relato de la historia. Estos niños han cantado al unísono mientras hacían la visita. Y tras pasar por la puerta del recodo y entrar en el centro de interpretación, también han cantado, así remaron. Mucha participación e incluso interpretación. Este es el secreto para captar la atención de estos pequeños de tan solo 4 añitos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bien se lo saben! ¡Podéis pasar! Menos mal que sabemos la contraseña. Pero no ha hecho falta mucho más porque utensilios como la catapulta han hecho su efecto. He visto la puerta principal. ¿Y la catapulta? Sí, la catapulta. ¿Y para qué servía la catapulta? Para lanzar piedras. Claro, ¿y tú aquí qué has hecho? ¿Has remado? Sí. ¡Boga! ¡Boga! Muy bien. Desde la entrada, por la puerta de la mar. Hola, buenos días, bienvenidos al castillo. Gracias. Bienvenidos al castillo. Hay que decir gracias, ¿no? De nada. Bienvenidos al castillo. Hasta pasar por la puerta en recodo. Llegamos a la puerta principal del castillo califal. Mira, miramos todos hacia arriba. ¿Veis lo que hay ahí arriba? Sí. Esto es la plaza fundacional. Esto es como la partida de nacimiento del castillo. En vuestras casas tienen vuestros padres un papel de cuando nacisteis y pone el día que nacisteis, cuál es vuestro nombre, cómo se llamaban vuestros padres. Todo ha sido una fiesta. Y es lo que se pretende para promocionar el patrimonio cultural e histórico de Tarifa. Es una tarea con la que hay que comenzar pronto. La Delegación Municipal de Educación lo sabe y siguen concertando así las visitas, que a lo largo de la semana serán muchas más, con los distintos colegios y con distintas edades. Con la pausa comercial nos quedamos ahora, pero recordamos que cada lunes contamos con Jóvenes Promesas. En esta ocasión dedicamos nuestro espacio al tarifeño José Luis Álvarez, toda una promesa del baloncesto local.
Sus dotes, sus cualidades son descritas en este formato que proponemos dentro de Tarifa Noticias. No se lo pierdan, sigan atentos. Nos vamos a publicidad. Para Farmacia Centro Terapéutico y Dietético Juan Quintero, tratamiento del dolor, estados de ansiedad, control de apetito, diagnóstico por iridología. También en nuestra parafarmacia podrá encontrar todo lo que necesita para una vida sana y natural. Los miércoles consulta dietética con la nutricionista Azucena Ortega. Para Farmacia Centro Terapéutico y Dietético Juan Quintero. Estamos en Batalla del Salado número 64. Teléfono 655-059482. Hay una alternativa natural y profesional para sus problemas de salud. Las rebajas ya han llegado a Juguetería Tacatá. Ven a vernos y llévate todos los artículos con un 30% de descuento. Sí, sí, has oído bien. Todos los artículos con un 30% de descuento. Juguetes de primeras marcas, textiles, disfraces de carnaval. Este año en Tacatá nos hemos vuelto locos. ¿A qué esperas para venir a vernos? Todo, todo, todo con el 30% de descuento en Juguetería Tacatá. Estamos en la Avenida Batalla del Salado número 12. ¡Felices en rebajas! En Pizzería Italia compartimos contigo el sabor de lo auténtico. De nuestras pizzas amasadas a mano y nuestras lasañas y pastas artesanas elaboradas con el mismo esmero desde hace más de 30 años. Como siempre, disfruta de nuestro servicio a domicilio gratis en el 956 68 11 44. Y ahora disfruta de la promoción 3x2 de los jueves. Pides 3 y pagas solo 2. No te lo puedes perder. La calidad en la cocina italiana tiene un nombre: Pizzería Italia número 1. Estamos en la calle Mariano Vinuesa, junto al cuartel de la Guardia Civil. Llegan las rebajas de enero a Rosa Gabriel. Disfruta de la mejor selección de artículos en ropa de hogar, ropa para mujer, ropa interior, hostelería y puericultura con la más alta calidad a unos precios de auténtica locura. Porque nuestras rebajas están hechas por y para ti. ¿Te las vas a perder? En Rosa Gabriel, amar es nuestra razón de ser. Te esperamos en el mercado de abastos en nuestro horario habitual, de lunes a sábado por la mañana y también martes y jueves por la tarde, y las 24 horas del día en nuestra web rosagabriel.com. Por seguridad de los escolares, a partir del 11 de enero queda restringido el tráfico de vehículos por las inmediaciones del CEIP Nuestra Señora de la Luz. Se suspenderá en las horas críticas, a partir de las 8 y media de la mañana y a partir de la 1 y media de la tarde. Quedará restablecido fuera del horario de entrada y salida de los alumnos. Es una recomendación de la Dirección General de Tráfico.
Hoy en Jóvenes Promesas nos vamos hasta el Polideportivo de la Marina. Allí hemos quedado con José Luis Álvarez. Con 16 años, es jugador del equipo local de baloncesto Olimpia Tarifa. Con él vamos a hablar para que nos cuente más acerca de esta afición en la que destaca y también sobre sus proyectos más inmediatos. Bueno, pues justo en el pabellón polideportivo, aquí nos encontramos porque aquí nos conduce el programa de hoy Jóvenes Talentos. Aquí nos encontramos justo pues cuando ellos están entrenando y con otro de los jóvenes talentos que tenemos aquí en la localidad de Tarifa, es este joven, José Luis. Es destacado mucho y bastante, diría yo, en el mundo del baloncesto. José Luis Álvarez, buenas tardes, en pleno entrenamiento te hemos pillado. Sí, bueno, buenas tardes, que aquí me habéis pillado, que estamos echando el ratillo entrenando para prepararnos para el próximo partido. Una joven promesa dentro del mundo de baloncesto, José Luis. Cuéntanos un poquito cómo fue tu inicio, qué es lo que te llevó, qué te despertó este mundo. Bueno, sí, yo empecé hace mucho tiempo, cuando tenía 6 años, por ahí más o menos, y mi familia siempre ha estado metida en este mundo del baloncesto y pues mis primos, mis tíos siempre me enseñaron a jugar. Después lo dejé un poquillo, un tiempecito, ya que me gustaban otros deportes y siempre he querido probar a todos. Y ahora hace 2-3 años empecé otra vez con este deporte. Sabemos todos que el baloncesto es un deporte que se practica en una cancha, en una pista rectangular de 5 y 5 jugadores, uno en cada equipo, y que consiste pues en encestar el balón a la canasta, una canasta que tiene aproximadamente unos 3 metros y algo de altura. 3.05 tiene, sí. Yo creo que lo que he probado es el deporte más difícil, porque tiene que tener precisión muy buena y tienes que pensar mucho también, porque hay muchas reglas y tienes que saber cómo atacar el aro y defender también, es muy importante. ¿En qué lugar, José Luis, juegas tú? Porque son 3 posiciones las que existen: aleros, pitbull y base, si no me equivoco. Sí, sí, yo juego más por alero que por el exterior de la pista, por la línea de 3 y eso, moviéndome rápido, y que es lo que me gusta. También hemos podido ver en los entrenamientos que según de dónde se enceste la pelota, el balón, pues eso pues marca 1, 2, 3 puntos, ¿no? Cuéntanos un poquito en qué consiste, cuéntanos. Sí, bueno, una canasta en juego normal, dentro de la línea esta que vemos de 3, bueno, dentro de esa línea vale 2, cuando está por fuera vale 3 puntos, y bueno, y solo vale de 1 cuando es tiros libres, que es cuando hay una falta. Ellos están jugando la Copa Provincial dentro de la categoría Junior, decir, Copa Andalucía. Hace bastante tiempo ya que la Federación Andaluza pues no se hacía cargo de equipos de baloncesto, como bien conocedor que eres de ellos. Cuéntanos un poquito los entrenamientos, ¿en qué consiste, José Luis? Bueno, los entrenamientos consisten en preparar tácticamente y físicamente para los partidos que tenemos. Que bueno, y eso es todo, no tenemos más. Hemos empezado hace un año y medio ya, y gracias a Stefano, que es una persona que se ha ofrecido a entrenarnos y que es más que un entrenador, es un amigo. ¿Competiciones pues tendremos algunas pendientes próximamente? Tenemos esta liga y creo que por abril por ahí creo que hay una Copa Primavera, pero eso es opcional, no se sabe si participaremos, y el próximo año que esperamos seguir participando en la categoría. Nos comentaba que el entrenador pues genial con vosotros, se porta bien. ¿Cuántos días de entrenamiento tenéis a la semana? Porque esto también hay que compaginarlo, a ver, tan joven, a tan corta edad, con estudios. ¿Cuántos días más o menos? Claro, tenemos 3 días a la semana,
que tenemos los martes, los miércoles y los jueves. Los martes tenemos 2 horas y los miércoles y los jueves una hora y media, que venimos aquí un poquito antes a calentar eso. Y también de los partidos, que son los, si es aquí, son los domingos, son a las 11 y si es fuera, pues el horario que toque. Ahora mismo tenemos un entrenamiento con un equipo que, claro, lo tendréis como amigable también ahora mismo, ¿no? Sí, como rival. No, no, este equipo ha surgido de una pandilla de amigos que queríamos jugar en una liga, ¿no? Somos amigos desde hace ya mucho tiempo y eso es lo que nos hace también mejorar a nosotros, porque no nos da cortes y cosas a nuestros compañeros que son amigos. Bueno, pues José Luis comenzaba este deporte a muy corta edad, nos comentaba al comienzo. ¿Sobre qué edad, José Luis, más o menos, comenzaste en este mundillo? Sobre los 6 años. 6 añitos, hubo un parón también ahí y me comentaba fuera de cámara que te fuiste a otra disciplina deportiva. Se ve que te gusta el deporte, te cambiaste, probaste, pero volviste. Sí, yo antes también jugaba al tenis, bueno, cuando era chiquitillo con un entrenador que se llamaba Daniel, que también era muy bueno eso. Después me pasé al ping-pong, jugué también una categoría en Cádiz y eso, pero después me vine aquí, es lo que más me gusta. Bueno, José Luis, para casi finalizar, ¿piensas, quieres continuar, seguir jugando este deporte, el baloncesto, el baloncesto que se inició a finales del siglo XIX y cada vez crean más seguidores, ¿verdad? Bueno, yo intentaré seguir, pero la verdad es que lo primero son los estudios. Si tengo tiempo para jugar baloncesto, pues seguiré jugando. Por eso. Es todo. Bueno, pues José Luis, muchísima suerte en esta competición y a seguir demostrando lo que eres, una joven promesa en el mundo del baloncesto. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues ya lo ven, este joven José Luis Álvarez, un tarifeño que le encanta este mundo. Ellos se juegan la Copa, provincial en la categoría, en la selección andaluza, en la categoría B. Estamos de vuelta tras el espacio Jóvenes Promesas. Atención, sobre todo el sector juvenil, porque la Casa de la Juventud se abre aún más a la participación de la población. Se busca la votación para conformar el calendario de este año 2016. La delegación hace hasta 20 propuestas distintas para que sea la población la que elija 5 de ellas. El resultado de la votación se asume como compromiso por el Gobierno que llevará a cabo estos proyectos en los meses que siguen. Pero aún hay más, porque también se pueden hacer propuestas distintas a las presentadas oficialmente. Eso sí, se pide originalidad. Lo vemos con más detalle en la siguiente información. El listado de actividades que propone la Delegación de Juventud es de 20. Desde un torneo de tenis de mesa para jóvenes, un concurso temático de fotografía, torneos de billar y futbolín, un campeonato de skate y concurso de relatos y poesía.
El diseño gráfico e incluso un certamen de cortometrajes forman parte de la propuesta general que emana de la delegación. Y no faltan las más creativas y artísticas, como el concurso de pintura, el de cocina local y los de ilustración y cómics. El listado se completa con la propuesta para el concurso de emprendimiento y otros más conocidos como el torneo FIFA. Una cuestión se deja clara, la participación como herramienta principal, incluso en la toma de decisiones como esta. Nosotros desde el área de juventud y en general desde todo el ayuntamiento lo que pretendemos fomentar la participación de los ciudadanos y conectar lo que es la actividad política con la actividad normal de toda la gente. En ese sentido hemos planteado la creación de una urna en la Casa de la Juventud en la que se podrán valorar y votar proyectos y que se realizarán ulteriormente. En concreto hay una especie de papel en el que podrán escribir 5 propuestas cada persona y esas propuestas, pues las que salgan elegidas, las que salgan más votadas, se realizarán en este año. Aparte, podrán incluir ideas originales. Estas ideas originales serán valoradas por la Delegación de Juventud y se realizarán previsiblemente también en este año o en el próximo, dependiendo de cómo encaje en el calendario. Hasta 5 propuestas citadas pueden elegirse y votarse desde mañana y hasta el día 1 de marzo. El Gobierno se compromete a desarrollarlas a lo largo de todo el año 2016. Sí, yo creo que las actividades competitivas son esenciales precisamente para fomentar las habilidades de los más jóvenes. Yo creo que ellos se motivan más con este tipo de actividades, así conseguimos más participación y también conseguimos un mayor nivel de desarrollo de las ideas y de estos deportes. Lo novedoso está también en que se pueden entregar ideas originales, distintas a las presentadas. Importante es redactarlas en una A4 e introducirlas en la urna de la Casa de la Juventud. Para participar en este proceso selectivo, no se deben superar los 35 años. Horario adelantado del encuentro. La crónica de la Semana Santa sigue dando de qué hablar. Nos llegan hoy noticias de otra cofradía, aunque positivas. Y es que hay cambios en el horario de la salida procesional de los titulares del tradicional encuentro de los Jueves Santos. La Virgen de la Paz saldrá a las 8 de la tarde en esta edición, así como la salida del Cristo Nazareno, que se programa ya para las 9:30 de la noche. Cambios sustanciales que han sido aprobados por unanimidad de todos los cofrades implicados. Los cambios de horarios del Jueves Santo se resumen señalando al adelanto en 1 hora y media de la salida en procesión del Cristo Nazareno de Tarifa. La imagen cotitular, la Virgen de la Paz, con sede canónica en San Francisco, saldrá de esta iglesia a las 8 de la tarde. Su recorrido consistirá en acudir al encuentro del Cristo Nazareno en plena calzada tarifeña. Este acto tradicional en Tarifa sucederá a partir de las 9:30 de la noche, momento de la salida de la popular talla de Jesús. Y este es el cambio sustancial. El nazareno tarifeño estará en la calle 1 hora y media antes de como lo venía haciendo. La decisión ha sido tomada con la unanimidad de los implicados y ya fue propuesta en el pasado verano. Ha sido en este mes de diciembre cuando la Junta de Gobierno ha retomado el asunto, contándose con el visto bueno del párroco de Tarifa igualmente. Por cierto, que la recogida de la Virgen de la Paz será a las 12 de la noche y la del Cristo Nazareno a la 1:30 de la madrugada. Y como siempre, no podía faltar tampoco en nuestro Tarifa Noticias de hoy nuestra pizarra informativa. Volvemos enseguida, nos quedamos con ella. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. La información del tiempo que proporciona la Agencia Estatal de Meteorología habla de una jornada irregular, la de mañana martes, sobre todo porque la nubosidad hará acto de presencia desde primeras horas de la mañana, manteniéndose así hasta la tarde, cuando ya sí que habrá precipitaciones.
Con una probabilidad de lluvias del 45%, estas comenzarán, según la AEMET, a partir de las 6 de la tarde y hasta la noche, manteniéndose durante la madrugada igualmente. Y el viento seguirá soplando del oeste, con componente sur al final del día. Además, disminuirá en algo su intensidad de manera progresiva hasta la calma absoluta al final de la jornada de mañana martes. A continuación les ofrecemos el horario de las mareas, el número premiado en el sorteo de la 11 y la farmacia de guardia. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Y acabamos con la instantánea de Antonio Delgado. Nos brindó este detalle en una mañana de lunes que nos hizo recordar el contraste de luces y sombras. De nuevo, la evocadora Playa de los Lances se observa desde una óptica muy distinta. Nada como hacerse el foráneo para captar la belleza más sublime, gracias a este seguidor por hacer notar el paradisíaco lugar en el que habitamos. Y como siempre, tras esta bellísima imagen, es momento de repasar los titulares, estos que nos acompañaron en la jornada de hoy. Santa Catalina llama la atención de Melaria, asociación que propone un nuevo concurso de ideas para el uso futuro del castillo y su cerro. El colectivo ha planteado también la necesidad de ejecutar obras de mantenimiento y reparación en toda la zona después de 10 años de precinto judicial. Festejos plantea como novedad que los empresarios animen a las agrupaciones para cantar en calles y plazas con bares y restaurantes. Las muestras oficiales se concentrarán así en una sola jornada y con un orden preestablecido por sorteo. La población de hasta 35 años podrá participar en una votación para la configuración del calendario de actividades de la Delegación de Juventud. Desde la Concejalía existe el compromiso público de seleccionar hasta 5 proyectos a desarrollar a lo largo de todo el 2016. Pues hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy lunes. Nos despedimos, despedimos Tarifa Noticias, pero nuestra programación continúa como siempre. A continuación pueden ver en nuestro cine la película Opción. No se la pierdan. Volveremos a estar con todos ustedes. Será mañana martes a la misma hora aquí en Tarifa Noticias. Les esperamos. Tengan buena noche, sean felices y hasta mañana. Adiós.
¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad. Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua. Además, también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje. Y si necesitas un seguro, tenemos seguros de auto, moto, ciclomotor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios, con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corriduría de Seguros Rodríguez y Alconchel. Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios. Estamos en la Avenida Andalucía, local 24A, edificio Castillejos. Teléfonos 956-627571, 660-840555 y 675-930933. Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza. Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias.